Vous êtes ici à la page 10? Oui, oui, d'accord. Oui. OK. Alors, vous pouvez, on va continuer avec l'accord de l'adjectif avec les pronoms sujet. La concordancia del adjetivo con los pronombres sujetos. Acuérdense que los adjetivos van a, hay adjetivo masculino, femenino y también plural. Entonces eso es la concordancia, que concuerde género y número con el adjetivo escrito. Escrito porque la, la pronunciación suele ser la misma. Vous pouvez lire le premier, la première partie, s'il te plaît, Amélie? Oui, vous êtes prête, madame? Vous êtes prête, monsieur? Oui, on est prête. Merci. OK, prête, madame. On ajoute un E parce qu'on part d'une femme. Prête. Vous êtes prêt? Prêt avec S parce qu'on part en pluriel. Monsieur, señores. Avec S. Et oui, on est prêt. L'accord des adjectifs varie selon les personnes remplacées par les pronoms. Lo que ya saben, agregamos una S, estamos hablando de un elemento femenino, agregamos una S, si estamos hablando de elementos de dos o más personas o cosas en plural, y si hablamos de elementos femeninos y en plural, entonces agregamos las dos, una E y una S. Es decir, que si yo tuviera nada más un grupo de chicas y les quisiera decir, ¿están listas para comenzar? Sería así. Vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes. Avec E, es listas. ¿D'accord? ¿Ya compris? D'accord. Ok. ¿Tu peux continuer, Luis Miguel? Je et tu. Oui, je et tu. Accord masculin ou féminin singulier. Singulier. Tu es singulier. Tu es étudiant ou tu es étudiant. Tu es étudiant, Sylvia. Tu es étudiante. Tu es étudiant. Ah, pardon. Tu es étudiant ou oui, je suis étudiant. Tu es étudiant, Sylvia. Oui, je suis étudiante. Merci. Étudiant, étudiant masculin, étudiante. Jusqu'à la T. Étudiante. Acuérdense que es la diferencia. La última no suena. Étudiant masculin, étudiante femenina. En la respuesta, aquí hay lienzo opcional. Pueden decir, oui, je suis étudiant, o oui, oui, je suis étudiant, o oui, je suis étudiante. Ahí la S puede o no sonar, ya depende de la persona, de su estilo de hablar. ¿Ok? Ok. Y bueno, igual, cuando hablamos de elementos femeninos, agregamos la E, masculinos, no. Suivant, Héctor, l'utilisation de vous. Vous de politesse, accord masculin ou féminin singulier. 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 Vous êtes prêt, monsieur? Vous êtes prêt, madame? Continue. Pluriel. Le pluriel, accord masculin ou féminin. Pluriel. Vous êtes prêt? Ah non, vous êtes prêt, monsieur? Vous êtes prêt, madame? Mesdames. Mesdames, ah, d'accord. Estos son los plurales de señor y señora. Monsieur, señor. Monsieur, señores. Madame, señora. Y mesdames es como damas o señoras. O pluriel. También pueden decir nada más dame. Sí, es correcto. Nada más dame o mesdames. Literalmente es como mis damas. Mesdames.
Ok, utilizamos vous como forma de politesse. La politesse es la cortesía o la amabilidad. ¿Sí? ¿Vous êtes prêt? Y o utilizamos vous, recuerden que tiene dos significados, usted o ustedes, en plural, para hablarle a más de una persona. ¿D'accord? D'accord. D'accord. Recuerden que la IN es un sonido nasal, no recuerdo excepciones, casi siempre en francés. Por eso es singulier, suena un, singulier. Por eso es, recuerden que es internet, internet. Luego ellos dicen Instagram, Instagram. Y intéressant, intelligent, intelligent. Ok, acuérdense que la IN siempre es un sonido, es sonido nasal en francés. Singulier, internet, intéressant, intelligent. ¿D'accord? D'accord. Ahorita no recuerdo excepciones. Creo que no hay. Siempre que vean IN, eso es nasal. Siempre es un. Un. Alors, le pronom on. Nadia. Tout le monde. Accord masculin singulier. En France, on est gourmand. Quand on est malade, on est fatigué. Continue. On égale nu. On nu. Accord masculin ou féminin pluriel. Paul et moi, on est gourmand. Anne et moi, on est fatigué. Merci. Ok, ese es un error muy común. Bueno, esto lo viene después. Primero, on, égal tout le monde. On puede significar todo el mundo, o sea, todas las personas en general. Y se considera singular cuando queremos referirnos a todas las personas. Por ejemplo, en France, on est gourmand. En Francia somos gourmet, que les gusta mucho probar. De todo, probar las cosas. On est gourmand. O también es glotón, ¿eh? Gourmand. Somos glotones. On est gourmand. Quand on est malade, on est fatigué. ¿Sí? Cuando nos enfermamos, nos sentimos cansados. Es un comentario general. ¿Sí? Entonces, en este caso, un significa tout le monde. Todo el mundo, toda la gente. Como everybody. Y entonces no tenemos que hacer concordancia plural. Por eso se utiliza oné. Oné. Se utiliza concordancia con masculino singular. Y ya cuando on es un sinónimo de nu, pero recuerden que informal, entonces hacemos la concordancia con el plural. Por ejemplo, Paul y moi, on est gourmand. Paul y yo somos glotones. Aquí sí. Como nos referimos a nosotros. Entonces, sí hay que agregar la S al adjetivo. Somos glotones. On est gourmand. Ana y moi, on est fatigué. Ana y yo estamos, aquí dice fatigadas. Tiene una E y una S. Entonces, aquí esto lo dice una chica. Ana y moi, on est fatigué. Estamos cansadas. Entonces, cuando un se refiere a un comentario general de algo que hace o es toda la gente, entonces no hay concordancia. No agregamos S ni E, nada. A los adjetivos. Y cuando on sea sinónimo de nu, entonces sí hay que hacer concordancia agregando S para el plural y E si hay elementos femeninos. ¿Bien compris? Perfecto. Y por ejemplo, si nos dijeran, haz un comentario de no sé cómo son los franceses, ¿podemos ocupar esa o a ella es ils? Como hay de que son gourmet. Sí, en este caso, como tú no eres francés, utilizarías ellos. Ah, les français, okay. ils sont aimables, ils sont agréables. Sí, ahí tendrías que decir ils sont, porque no te puedes incluir tú. Okay. Pero, si fuera mexicano o un comentario a los mexicanos, ya se puede. Ahí sí, exacto, porque va a ser un comentario general de tú incluido. Entonces, podría decir, okay. O Mexique, o ni gourmand. ¿Fue?
Ok, finalement, avec on égal nu, les verbes est au singulier et l'adjectif au pluriel. Con on igual a nu, el verbo está en singular, pero el adjetivo en plural. Entonces, cuidado con eso. Y esa es prácticamente la última regla. Hugo et moi, on est grand et blond. Hugo y yo somos altos y rubios. El verbo está en singular, porque acuérdense que on utiliza la conjugación singular, a pesar de que signifique nosotros. No se dice on sommes. Esa es la conjugación de nous. Nous sommes. On est. Patricia et moi, on est grand et blond. Patricia y yo somos altas y rubias, dice aquí. Entonces, recuerden, el verbo va en singular, pero los adjetivos en plural. ¿Bueno? ¿Ya han compris? ¿Héctor? Pero cuando utilizamos el otro nosotros, o sea, el nous, ahí sí sería normal, ¿no? Pero, pues, no hay concordancia. Cuando on se refiere a todas las personas. Y ahorita el comentario que sea Luis, de cuando nosotros hacemos el comentario de los franceses, ahí sí se hay que agregar la S, ¿verdad? Al final, o sea, cuando hablas en plural, o como quieras, se quedaría igual sin concordancia. Sí, porque estarías hablando de ellos. Ahí okay. Sí, tendrías que decir, no sé, les français, los franceses, les français, ils sont... Estoy buscando un adjetivo très français. ¿No es un inmueble? Amorosos, pro. Amoureux. Amoureux. Bueno, pues no lo expresan tanto, ¿eh? O sea, ¿cómo los fumadores? Tienen fama de amorosos, ¿no? No sé si existe fumateur, ahorita lo busco, pero yo diría il fume beaucoup. Eso sí es cierto. Il fume beaucoup. No, pero ya en la práctica, ya en el contexto real, o sea, en la experiencia de los alumnos, no son tan románticos como tenemos, ese es como estereotipo que tenemos. De que son muy románticos. Dicen ellos que son muy serios. Son amables, pero hasta ahí. Siempre me dicen eso. Si les pides ayuda, te ayudan. Pero hasta ahí son muy, hasta cierto punto, secos. Nomás te ayudaron y ya. Como que, no sé, en la escuela siempre dicen que, pues sí les resuelven la duda, pero es como de, adiós, se van. Como que no se quedan a platicar contigo. Es más difícil entrar en su contexto familiar. Tiene que pasar como que mucho tiempo para que ya te consideren su amigo y pues ya estén, no sé, disponibles para ti siempre. Bueno. Hasta que hemos vivido engañados toda la vida. Sí, un poco. Ahorita los que acaban de llegar, me da mucha risa porque les decimos, ya les habíamos dicho, pero hay uno que dice, no sé, se me hace raro porque siento que no me hablan. Y es que para ellos eres alguien más en el salón de clases, no tienen que hacer fiesta porque llegaron mexicanos al salón de clases. Nosotros sí lo hacemos aquí en México. Llega un extranjero y todo el mundo lo quiere pasear, todo el mundo le quiere ayudar. Allá no, pues ellos llegaron y si les preguntan, les repito, sí les van a dar información o, no sé, te presto mi libreta para copiar apuntes, pero hasta ahí, nada más. No es de, te acompaño. O te enseño en la tarde dónde está tal lugar, ¿no? Ponen su cierta barrera entre ellos. Los franceses en especial, los otros no, porque dicen que cuando tienen compañeros italianos o africanos, ellos sí se parecen más a nosotros, sí les ayudan. Los árabes, hubo uno que se juntó con muchos árabes y decía que sí, los árabes, sí como nosotros te ayudaban después de clases y decían, ah, no, yo conozco dónde te cortan el pelo muy barato, porque el corte de cabello en Francia es muy caro, es carísimo. Jorge se lo dejó crecer, es muy caro. Entonces, y el otro consiguió un amigo árabe, Daniel se hizo amigo de los árabes, hacen muchas cosas para ganar dinero, entre ellos corta el cabello, te lo cortan muy barato, comparado con, creo que sale como en 80 euros, que es carísimo. A ver, déjenme hacer la cuenta, 80 euros, quiere decir que un corte de cabello te sale en casi 2,000 pesos, 1,840. Y los árabes los cobran por 10 o 5 euros. Entonces, si consigues un amigo árabe, genial. Entonces, el otro se cortaba el cabello con un árabe. Es que obviamente no saben de estilos, nada más, pues nada más te cortan, pero pues es por ahorrarte el dinero.
Evo. Bueno, entonces ahí nos quedamos con que ils sont aimables et amoureux. Entonces tendríamos que pluralizar los adjetivos si estamos hablando de ellos. D'accord. D'accord. Déjame, estaba buscando fumador para él. Fumeur. Fumeur. Sería así. Ils sont fumeurs, fumadores. Fumeur. ¿Ve? D'accord. Fumeur. Ok, on continue. Ok, finalement, Claudia, la dernière partie. Homme égal homme ou femme, accord masculin, femme, accord masculin ou féminin singulier. Quand on est sportif, on est musclé. 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 Quand on est sportif, on est muscle. ¿Muscle? ¿Cómo se escribe? Muscle. Muscle. Bueno, ok. On también significa este, hombre o mujer. Y concuerda con en singular, masculino o femenino. Por ejemplo, quand on est sportif, eso es un comentario que hace un hombre. Cuando somos este, deportistas, es como somos musculosos, on est musclé. Y si este comentario le hace una mujer, quand on est sportif, cuando somos deportistas, on est musclé, nos ponemos igual, musculosas o somos musculosas. Sí, si este comentario lo hace un hombre, pues nada más hasta la terminación normal. Y si lo hace una mujer, pues tendría que agregar una E. Prof, ¿me podría dar la pronunciación de sportif para masculino y femenino? En masculino es con F, sportif, con F, sportif, y en femenino es con V, recuerden que la V es labio y dientes, canoné sportif, sportif, si sí, es diferente, masculino, sportif, femenino, sportif. Sportif. Ok. Merci. De rien. Esto es muy, siendo muy estrictos fonéticamente. Cuando los franceses hablan, también cometen el error de pronunciar la F y la V a veces igual. Pero así debería de ser. Si es diferente la pronunciación de la F y la V, es... Bueno. ¿Question? ¿Qué es la pronunciación de muscle o muscle? Muscle. Muscle. Okay. Muscle. Il est muscle, elle est muscle, tal cual se escribe. Egal, masculina, femenina. Uh-huh. Okay. La diferencia es seulement à l'écrit, mais la pronunciación es la misma. Masculina, femenina, muscle, muscle. Ouais? D'accord, merci. Aquí no hay problema. Esta palabra la corrijo mucho en inglés, que es muscle. Y siempre les cuento la anécdota de que quien iguala al gimnasio, luego dicen que van al muscle y que no les entendía. ¿A dónde? Al muscle. Ya después de mucho tiempo. Ah, al muscle. Por eso no les entendía. Pero en francés sí es así como se escribe. Sí es muscle. Así que no hay problema. En inglés se escribe igual, pero se pronuncia muscle. 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 Músculos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Acá se acuerda del nombre del gimnasio, profe, la toalla? ¿El famoso nada más hay Stranger? Uno. Ya ahorita ya hay tres, pero en aquel entonces había uno. Y entonces, no, vamos al Stranger. Ah, entonces, no, pues Stranger, ya cuando ya mis allegados, es que no es Stranger, es de esta forma. Nada más que todo mundo le dice Stranger, así que vamos al Stranger, pues. Oh, no. Solo recordaba uno que estaba cerca del trabajo de mi papá, pero no recuerdo cómo se llama. Creo que la calle Sonora. Ya no sé si esté en una esquinita. Es ese. ¿Es ese? Sí, es ese. Ah, entonces hasta fui ahí.
Hola, ¿y cómo es? Yo también le decía así. Stronger. Stronger, sí, es como el más fuerte. Stronger. Ajá, el más fuerte. Creo que no me aprendí bien la canción de Britney, Héctor. Stronger. Ok, on va passer aux exercices. Número 1. Mettez les accords manquants. Ok, coloque los, la concordancia faltante. O sea, hay que agregar es o eses. Por ejemplo, vous êtes pressé, Madame Duasnel. Aquí como estamos hablando de una mujer, Madame Duasnel, entonces le tenemos que agregar una E aquí a pressé. Pressé es como que estás deprisa, presionado. Ok, vous êtes pressé. Entonces hay que agregar E, S o ES. Si ya amo que tú ne connais pas, de mon moi. Ok, les élèves, on va voir les réponses. Les premières dues, s'il te plaît, Susanna. Hein? Oui, tu es prêt, ma chérie? Prête, parce que c'est féminin, prête. Prête. Tu, vous êtes étudiante, mademoiselle? Mais, mademoiselle. Mademoiselle, oh, yeah. Ok, merci. Et numéro 3 et 4, Caro? Oui, prof. Eduardo et moi, on est napolitain. 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 Mm-hmm. 4. Olga, Elsa et moi, on est polonaise. Polonaise. Merci. Luz? 5 et 6. Vous êtes satisfait, monsieur? 6. Mm-hmm. Vous êtes sûr, madame? Seul. Merci. Jesse, 7 et 8. Mais Fred et moi, on est tout blonde. Mm-hmm. Vous êtes américaine, madame? Madame, mm-hmm. Merci. 9 et 10. Hector? Oui, peu. Numéro 9. Mm-hmm. Ok. Cathy. Linda et moi, on est irlandaise. 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 Tu es fatigué. Quelle est la prononciation? Maman? Maman. Maman? Maman. Oui, merci. Voici les réponses, les élèves. Vous avez des questions sur les réponses? Prof, en six, ¿qué es que se seul? Seul, solo, seul. Sola. Solo, sola, seul. Mamá, ¿es mamá? Mamá, de manera informal, como decir mami, mamita en español, de cariño. Mamu, nasal, nada más digan la nasal, no es mamó. Es mamu, 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 mi mamu, como se dicen los niños, mi mamu. Se oye raro en español. Pero en francés es esa. Así es, mamu. No, mamu. ¿Otra cuestión? No, pas question pour moi. Ok, super. Alors, exercice 2. Vous pouvez lire les instructions, s'il te plaît, Nadia, et l'exemple. Vous êtes suédois ou norvégien? Norvégien. Norvégien. Norvégien, Inma. Je suis
¿Esa cómo es? Suada. Suedois. Suédois. Yo soy sueda. ¿Y tú, Ingrid? Ingrid. ¿Y tú, Ingrid? ¿Usted es suédois? Suédois. Suédois, également. Ok, merci. Alors, complétez les dialogues avec les adjectifs et la concordance, s'il vous plaît. Non, prof. Vous êtes sûr? Oui. Oui, prof. Ok, bon. Alors, exercice 3, c'est super facile. Associez les adjectifs. Faites des phrases avec on. Par exemple, jeune, impatient. Y hacen una frase de eso, ¿no? Quand on est jeune, on est impatient. Cuando se es joven, se es impaciente. Esa sería como la traducción del on est cuando hablamos de comentarios generales. Tout le monde. Ok, continúe, s'il vous plaît. Faites trois phrases. Si vous ne comprenez pas un mot, dis-moi. Prof, qu'est-ce que ça veut dire, prudent? Prudente, prudente. Ok. Prof, qu'est-ce que c'est erreur? Erreur? Erreur. Content. Oui, tu comprends? Oui, merci. Content. Je suis heureux. Je suis content. Qu'est-ce que c'est vous en énergie? Enrhumé. Enrhumé. Ajá. Resfriado. Ah, ok. ¿Y vous? ¿Vieux? ¿Vieux? Ajá. Vieux, c'est le contraire de jeune. Ah, ok. Merci. De rien. Dis-moi si vous avez fini. J'ai fini. Ok, merci Nadia. J'ai fini. Très bien. Moi aussi. J'ai fini. Ok, levez la main, trois volontaires. Levez la main en Zoom, pour participer. Trois volontaires. Ok, Luis, quelle est la première phrase? Quand? On est vieux. On est fatigué. Ok, très bien. Quand on est vieux, on est fatigué. C'est ça. Hector, suivant. Quand on est roumain, on est prudent. Creo que aquí quedaba que mejor fatigué, ¿no? D'accord. Bueno, cuando usted es viejo, también uno está cansado. Se ve, se ve. De acuerdo. Pero creo que quedaría mejor quand on est vieux, on est prudent. Oui. ¿No? Sí, yo puse prudent.
Oui, exactement, ça c'est répondant. Aussi. Ok, et Christian, la dernière. Quand on est amoureux, on est heureux. Exactement, quand on est amoureux, on est heureux. Très bien. Ok, y ya saben, cuando hacemos comentarios generales, no tenemos que hacerle nada a los adjetivos. No les agregamos e, no les agregamos s si es plural, porque son comentarios de, hablando de todo el mundo en general. ¿De acuerdo? Alors, on utilise masculin singulier. Masculin singulier. ¿Question? Pro, ya se está quedando ronco, prof. Ah, oui, un peu. Aquí estoy con el agua. ¿Pas de question? Oui, oui, pas de question. Ok. Alors, dernier exercice. Mettez les accords manquants. Hay que colocar los, la concordancia faltante. Ya saben, concordancia es agregar E o S. In famille européenne. Faites l'exercice, s'il vous plaît. Deux minutes. Me confunde mucho porque veo ma familia. O sea, pienso que la palabra familia es femenina. Entonces quise poner rubias, optimistas. Le agregué bueno. La E. De hecho, familia sí es femenino, es la familia, pero después ya dicen one. Nosotros somos, y aquí ya tiene que ser rubios en plural, somos rubios, hablantines, optimistas, músicos y europeos. Entonces, por eso van las S. Ok. Merci. De rien. ¿Otra cosa? ¿Tú se bien compris? El título es como tal una familia europea. Oui, exactement. Une famille européenne. Mm-hmm. Prof, mes cuisines es mis primas. Mis primas, oui. La porque pronunciación es cuisine. 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 Sí, les recuerdo, primo es así, cousin. Primo en singular, cousin, y bueno, primos, le agrego la S, pero no se pronuncia, cousin. Me cousin, eso sería mis primos, me cousin. Y mis primas, me cousin. Sin la S, así sería prima, cousin, y con la S, primas, pero no suena, me cousin. Cousin, cousin. Cousin, cousin. Cousin, cousin. Merci. De rien. Con pronunciación de Z porque está entre dos vocales. Cousin. Mon cousin, ma cousin. Cousin, cousin. ¿D'accord? Profe, en el título de la familia europea, ahí es como la regla que le pregunté anteriormente. Uh-huh. O así se escribe la. Sí, europeo sería así, hasta la primera N. Y europea, entonces duplico la N y otra vez la E. Sí, lo que les decía, la terminación EN del masculino pasa a doble NE del en femenino. Okay. Por cierto, hay grupo de francés desde el inicio, por si tienen amigos o conocidos. Ok, nous avons ici la forme affirmative et la forme affirmative et la forme négative. Antes, acuérdense que los verbos pronominales son aquellos donde la acción recae en uno mismo. ¿Sí? Me maquillo, me baño, me lavo. Me peino, esos son los verbos pronominales, acuérdense. Entonces, hay dos cosas, dos modos. Si el verbo empieza con vocal o H muda, como en s'habiller, vestirse, vamos a tener que abreviar los pronominales. Y si el verbo empieza con consonante, pues entonces los pronominales quedan completos. Estos son los pronominales, los que están en negrita. Métese, nubuse. Así es como se pueden acordar de ellos. Métese, no buse. Esos son los pronominales.
Entonces, ejemplo, se lave. Je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave, on se lave. Nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave, elle se lave. ¿Qué sería? Yo me lavo, tú te lavas, él, ella se lava. Nosotros nos lavamos, ustedes se lavan, ellos se lavan. Esas son las traducciones de los pronominales. ¿Bueno? Ahora sí, el verbo empieza con vocal. Entonces, para empezar desde el infinitivo, va a tener nada más esa apostrofe. Como s'habiller, vestirse. Y entonces, en vez de je me habille, no se puede, porque va a haber dos vocales. Je me habille, se va a abreviar. Y por eso queda je m'habille. Tu t'habilles, ils s'habillent, elles s'habillent, on s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, ils s'habillent, elles s'habillent. Yo me visto, tú te vistes, él se viste, ella se viste, nosotros nos vestimos, ustedes se visten, ellos, ellas se visten. ¿D'accord? D'accord. Por último, la forma negativa. Ya saben, ahora es ne antes del pronominal y pa después del verbo. Ne antes del verbo y pa después del verbo. El verbo incluye el pronominal, que es me lef, por ejemplo. Ese es el verbo. Entonces, ne me queda antes y pa después. Se le ve levantarse. En negativo sería je ne me lef pas. Yo no me levanto. Je ne me lef pas. Tu ne te lef pas. Tú no te levantas. Il ne se lève pas. Él no se levanta. Él ne se lève pas. Ella no se levanta. On ne se lève pas. No nos levantamos en informal. Nous ne nous levons pas. Nosotros no nos levantamos. Vous ne vous levez pas. Ustedes no se levantan. Il ne se lève pas. Él ne se lève pas. Ellos, ellas no se levantan. ¿Hasta aquí hay problemas con la conjugación de los pronominales? ¿No? Parece sí. Ok, super. Alors, la question sur quelque chose. Y recordemos cómo hacer preguntas sobre algo. La question sur quelque chose. Sobre algo. Formel. De manera formel, je peux dire, ¿qué fais-tu? ¿Qué haces tú? ¿Qué fais-tu? ¿Qué es formal, eh? ¿Qué? ¿Qué fais-tu? Estándar. De manera estándar, o sea, ni muy formal ni tampoco informal. Acuérdense que usamos el es que. Entonces, esta misma pregunta, ¿qué fais-tu? ¿Qué es formal? Yo podría decir, ¿qué es que tu fais? Esta es la más común. La del medio es la más usada. ¿Qué es que tu fais? ¿Qué es lo que tú haces, literalmente? ¿Qué es que tu fais? ¿Qué haces? Y de manera familiar, de manera informal, tu fais quoi? En vez de qué, utilizo quoi. Quoi es informal, también significa qué. Tu fais quoi? ¿Tú haces qué? Literalmente. También es un qué haces. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Avec un nom sujet. Ahora con sujetos, con sustantivos. ¿Qué écoute Thomas? ¿Qué escucha Tomás? ¿Qué écoute Thomas? ¿Qué écoute Thomas? Ya saben, no me pueden quedar dos vocales y por eso el qué queda abreviado aquí. ¿Qué écoute Thomas? Estándar. ¿Qué es que Thomas écoute? ¿Qué es que Thomas écoute? ¿Qué es lo que escucha Tomás? ¿Qué es que Thomas écoute? Familiar. ¿Thomas écoute quoi? Tomás écoute quoi? Tomás escucha qué? ¿Qué escucha Tomás? El qué, que es formal, siempre va al principio de una pregunta. Y el quoi, que es informal, siempre va al final. No pueden decir quoi fais-tu. Eso es incorrecto, porque quoi siempre va al final. No pueden decir quoi fais-tu, ni tampoco pueden decir tu fais qué. Tampoco se puede. ¿Qué siempre va al principio porque es formal? ¿Y cuá siempre va al final de una pregunta porque es informal? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Puedes decir bufe cuá? ¿Bufe? ¿Bufe cuá? Ah, buffet.
vous faites quoi? Mm-hmm. Sí, se podría, está un poco, estás hablando de usted. Se podría, pero no creo que sea muy, muy común. Y como en el familiar, que es el vous fait, o sea, vous fait. Porque este es vous de usted, entonces como uh-huh. que estás combinando algo formal con algo informal. ¿Sí? Gramaticalmente sería correcto, pero no creo que lo digan, no creo que revuelvan formal con informal. ¿Sí? Okay, ahí sería más bien en el formal. ¿Qué fue vous? ¿Qué fue vous? ¿Qué fue vous? ¿Qué fait vous? Ajá. ¿Qué fait vous? Pues, sí, eso es más este. Eso sí coincide. En vez de quoi, podría ser qué. ¿Qué fait vous? Prof, una pregunta. Uh-huh. ¿En los nombres personales también se quita la última letra? ¿Si no se pronuncia? Ajá. Sí, los franceses nunca pronuncian la última consonante. Entonces es tu ma. Uh-huh. Okay. Pero si termina en vocal, ¿sí se pronuncia como Claudia? Sí, las, exacto. Las vocales sí. Las vocales al final sí suenan. Uh-huh. Ok. Prof, ¿y mi nombre que termina en T, Claudinet? ¿Ese cómo se pronuncia? Claudine, yo creo que se la comerían, la última, la última letra. Uh-huh. Bueno. Prof, y por ejemplo en esa pregunta formal, que es ¿qué fe tú? O sea, ellos no confunden el utilizar el tú con informal, porque por ejemplo aquí lo decimos como tutearnos, ¿no? O sea, cuando ajá. usamos tú, ellos no, o sea... ¿No lo toman así? Sí, pero, ajá, está, pues, hablándote, en, sería para hablarle con confianza a alguien. Si no pero le, de manera le, formal. Pero de manera formal, al exacto. mismo tiempo. Sí, ah. así es, con estructura formal, pero con confianza. Ok. Está medio, pues, se escucha raro. Y hablándole a alguien que no conocen muy bien, sería así, ¿qué fait vous? ¿Qué hace usted? ¿Qué fait vous? Sí, lo del tú y el vous es independiente a las tres formas. Todo siempre tiene tres formas de decir. Formal, estándar e informal. Familia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Bueno, el vocabulario de esta lección son, como están los pronominales, las actividades del día. Les activités de la journée. Vous pouvez lire le vocabulaire, Susana, s'il vous plaît? Oui, les activités de la journée. Se réveiller, se lever, prendre son petit déjeuner, se laver, se douche, se maquiller. Se doucher? Oh, si, se doucher, se maquiller, se raser, se préparer, s'habiller, faire des cours, s'occuper des enfants, déjeuner, se promener, dîner, se reposer et se coucher. Merci bien. Nada más faire des cours. Suena la S. Faire des cours. Oui. A ver, analícenla. Díganme si reconocen todos esos. ¿Son verbos? ¿Son actividades? ¿Qué es que sabéis? Se reveille. Despertarse. Promener. Pasear. Se promener. Es que se... Pasear. Oh. S'occuper des enfants. Cuidar a los niños. Merci, prof. S'occuper es cuidar de. Se rasurarse. Rasé. Oui. Uh-huh. ¿Sí? Se rasé. Prof. From uh-huh. son petit déjeuner. Desayunar. Sí. Literalmente. Muy largo. Tomar. Literalmente tomar su desayuno. Ok. Sí, así se dice. Je prends mon petit déjeuner. Ese es desayuno. Tomo mi desayuno. Coucher es acostarse. Bueno, acostarse. Sí, reveiller dijo despertar. Bueno.
Se promener, pasearse, profe. Literalmente, para ellos, el pasear es un verbo pronominal. Ok, hay que tener cuidado con eso. Hay verbos que en español son pronominales y en francés no. Y viceversa. Por ejemplo, divorciarse. En español es pronominal, yo me divorcio. En francés no. En francés es nada más divorcé. Entonces, si quieres decir yo me divorcio, es nada más je divorce. Es je divorce. No podemos decir je me divorce. Hay que tener cuidado con esos verbos. Hay varios así, que en francés son pronominales y luego y en español no. Y como tales, yo digo, él se acuesta, ¿no? Yo me acuesto. Uh-huh. Je me couche. Uh-huh. Il se couche. Uh-huh. Autre chose? Non? Non, c'est bien. Pas de question. Ok. Por último, entonces, les indications de temps. Las indicaciones del tiempo la, o los momentos del día. Vous pouvez lire ça, s'il vous plaît. Luz? Luz, les indications de temps? Oui. Le matin, les après-midi, le soir, la nuit. L'après-midi, le soir, la nuit. Se lever tôt. Mm-hmm. Se coucher tard. Ah, les exemples. Le matin, je me lève. Je me lève. Le soir, je me lève. Le soir, je me couche. Je me couche. Je me couche. Je me lève à 6 o'clock. Du matin. Je me lève tôt. Je me lève. Je me lève tôt. Je me couche à 2 o'clock du matin. Couche. Je me couche à 2 o'clock du matin. 2 heures du matin. Je me couche tard. Ok, merci. Ok, no, cuidado, recuerda no pronunciar las últimas E, Luz. Je me lève, je me couche. Ok, ¿bueno? Oui. Merci bien. Christian, ¿vous avez une question? No se escuchó bien, pero... Ok, bueno, aquí tienen los momentos del día. Acuérdense que es le matin y así se dice en la mañana. No le pongan nada. No digan don le matin, eso no es correcto. Ya le matin ya es en la mañana. L'après-midi, en la tarde. L'après-midi. Le soir, la tarde-noche. Le soir empieza a partir de las 5 o 6 de la tarde. Le soir. Y la nuit ya sería después de las 10 o en la madrugada. Ya muy, muy tarde, en la hora en que deberíamos estar durmiendo. Se levé todo, levantarse temprano. Se couché tard, acostarse tarde. Todo, temprano, tarde. Y bueno, aquí tiene algunos ejemplos. ¿Los comprenden? ¿Sans problème? ¿Usted había dicho que era se levé todo? Levantarse temprano. Ah, ok. Ok. Uf, ¿soirée se considera también un momento? Sí, la soirée es la madrugada, después de la medianoche. Literalmente. Pero recuerden que también la utilizamos en la expresión bonne soirée. Y cuando decimos bonne soirée, es como que tengas buena tarde-noche.
antes de las 2 de la tarde, podemos decir bonne journée, como que tengas un buen día. Pero si ya te veo o me despido de ti después de las 4 o 5 de la tarde, que el día ya se va a acabar, lo que deseamos es bonne soirée, que es como que tengas buena tarde, noche. Oui, podemos utilizarla como bonne nuit también en la noche. Te puedes despedir diciendo bonne nuit o también bonne soirée. Autre chose? Non? Ok, les élèves. Bueno, entonces, pues ya no, nada más con esto, van a llevar nada más esta lección. Sí, les voy a enviar, les envío el audio, la pista 16, y hay que contestar los ejercicios de las dos páginas. Traten de hacerlo tal cual el método, o sea, primera escucha es nada más para esta. La segunda vez que escuchan es para este y así. Pero si se les dificulta entender, pues no importa, aunque lo escuchen más veces. El chiste es que pues practiquen la comprensión oral. ¿De acuerdo? D'accord. ¿Hay question? Pas question. Ok. Bueno, entonces es su tarea. Ya la próxima semana vemos la segunda parte de los verbos pronominales. Mientras, pues ya saben que aunque sea muy poquito, este pedacito pues tiene algo de vocabulario que hay que estudiar, hay que aprenderse. Bueno. Si encuentro algún Quizlet de los verbos pronominales, pues ahí se los mando para que lo practiquen. Sí. Ahí te lo busco y te acabando la clase. ¿Les puedo recomendar un libro ahora que hablaban de las cosas prehispánicas? Sí, yo vi. A ver si se alcance a ver. A ver, permítame. Es que a lo mejor es por el fondo que tengo. Ahí está. Este de aquí. Se llama El mundo prehispánico para gente con prisa.